Hola queridos amigos de Android World Bolivia, nuevamente con todos ustedes. En esta ocasión para traerles el review de un jueguito que pues es bastante adictivo, un juego que realmente les va a gustar increíblemente, principalmente por su sencillez, pero por el grado de dificultad que tiene el mismo, te hace pensar y se convierte en un juego realmente adictivo. En este caso hablamos de Neon Hack o Neon Jack, como ustedes quieran llamarlo. Este es un juego que vamos a acceder y está colgado en la Play Store, obviamente, y vamos a tener la oportunidad de descargarlo. Acá lo tenemos. Neon Jack es un juego que a la fecha tiene 5.000 o 500.000 descargas, perdón. Tiene 4.3 de puntuación dentro de lo que significa la Play Store. Y en este caso vamos a ver, vamos a leer un poco más. Este juego tiene un tamaño de 6,78 megas, algo que realmente no te va a ocupar nada de espacio en tu dispositivo. Nosotros obviamente ya lo hemos descargado, pues la hermenéutica de este juego es bastante, bastante sencilla. Hay comentarios muy buenos, como les digo, la calificación de 4.3, algo que, no, que resalta bastante. Y pues a ver, vamos a ingresar. Acá lo tenemos. Como les digo, es un juego bastante sencillo de Epic Pixel, ahí pueden apreciar ustedes. Lo único malo de este juego es que está en inglés, sin embargo no van a tener mayor necesidad de poder conocer este idioma para poder llevar adelante el juego que ustedes quieran dentro de lo que significa sus dispositivos. En este caso, lo único que tenemos que hacer, bueno, acá me está pidiendo conectarme, obviamente, con lo que significa los juegos de Google Play. Vamos a permitirle, ahí tenemos, vamos a poder ingresar dentro del juego. Esperamos que cargue un poco. Es un juego que no va a necesitar, obviamente, de conexión a internet. Ustedes lo van a poder jugar. Sin embargo, en este caso, me está pidiendo el acceso a internet para poder grabar mis resultados. Esperemos un poco. Y bien, una vez que ya tenemos el juego cargado, directamente vamos a entrar a lo que significa el play. Acá debo hacerles notar que obviamente al principio el juego les va a dar 14 niveles en los cuales ustedes van a poder conocer las bases prácticamente de este juego, que no son complejas. Sin embargo, de ello lo que les va a permitir es conocer los movimientos para hacer, por ejemplo, un color, dos colores o tres colores. Cuáles son los procedimientos, etcétera, etcétera. Y una vez que pasen los 14 niveles, que concluiría si vale el tutorial, que es lo que llama este juego, van a poder acceder ya al modo arcade propiamente dicho para poder llevar adelante los juegos. Acá podemos ver, ingresamos a uno, por ejemplo, este es el primero. La hermenéutica es bastante sencilla, lo único que tenemos que hacer nosotros es formar la figura superior con la figura inferior. Lo interesante de este juego es que está basado obviamente en lo que significa las pantallas de bloqueo de nuestros dispositivos. Ahí tenemos, es bastante sencillo, con ello habríamos concluido el nivel 1. Obviamente nosotros vamos a ir incrementando la dificultad de este juego. Ahí tenemos. Vamos haciendo la figura y solamente tenemos, por ejemplo, lo que son los círculos amarillos. Sin embargo, de ello, más adelante vamos a ir incrementando, vamos a tener la posibilidad de tener dos colores, tres colores y seguramente más adelante vamos a tener muchos más colores. Todavía no he podido terminar de jugar este increíble jueguito que realmente es bastante adictivo. A ver, vamos a ir un poco más avanzado para poderles mostrar otro nivel. A ver, supongamos este. Este, por ejemplo, es de tres colores. Vamos para que ustedes puedan ver uno de dos colores. Ahí tenemos. Fuera de que tenemos que generar las líneas amarillas, vamos a poder generar también cuando repetimos sobre algún círculo, ya se convierte el color en un segundo color que vendría a ser el rojo. Por eso tenemos círculos rojos también. Hay que ver acá para ejemplificarles un poco. Ahí tenemos. Todas son amarillas, sin embargo, para encontrar las rojas vamos a volver a pasar y vemos que se convierten en rojas. Y es así que logramos pasar al siguiente nivel. Y como les había mostrado en otro nivel, vamos a volver atrás. En el nivel 12, por ejemplo, todavía ahí tenemos las rojas. Aquí.
En este nivel vamos a ver que ya tenemos lo que significan los círculos azules, que se convierten en azul, obviamente, luego de que nosotros accedemos a una segunda pasada por el círculo, si vale el término. Les voy a dar un ejemplo. Ahí tenemos, se vuelve rojo. Miren ustedes, se vuelve rojo. Y por último, se vuelve azul. Bueno, ahí me he equivocado en la solución. Ustedes ahí pueden ver realmente el poder llegar a estas soluciones es bastante complejo. Obviamente, si tú no generas el mismo patrón de la parte superior, no ha terminado el juego. Y si te equivocas, puedes volver atrás y mira, se vuelve a generar los colores correspondientes. Realmente es un jueguito muy adictivo, donde no vas a poder, por ejemplo, hacer diagonales, sino todos tienen que ser líneas rectas. Eso te va a complicar mucho más la figura. Sin embargo, de ello, pues hemos visto que realmente es un juego muy, muy adictivo. Tenemos bastantes niveles, acá puedes apreciar, 64 niveles solamente en este Glow Pack. Vamos a poder acceder a otros niveles. Como te comentaba, no vas a necesitar del internet. Simplemente para poder guardar tus resultados, obviamente te pide que te conectes a lo que significa el servicio de Google. Sin embargo, de ello, sin internet también vas a poder disfrutar donde estés, en el minibús, en la universidad, en el trabajo, para relajarte un momento. Y pues te va a hacer pensar mucho este jueguito que realmente nos ha llamado mucho la atención. Les reitero el nombre, se llama Neon Jack. Como ya hemos visto, no pesa mucho y pues te recomiendo lo descargues para disfrutarlo en esta semana. Gracias por seguirnos en un nuevo video. Te dejo lo que significa nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Vamos a seguir subiendo videos ya más continuamente, no como el año pasado que hemos tenido problemas. No olvides los reviews que tenemos adelante y tampoco olvides seguirnos en lo que significa el blogger, donde vas a encontrar ya lo que son algunos artículos de tecnología o algunos comentarios que seguramente van a ser de tu interés. Nos vemos en un siguiente video. Bye.